Hola, Clau. Hola, Miguel. ¿Qué ves? Nada, cómo están creciendo las papayas. Dicen que por su fruto se conoceréis. ¿Te suena algo? Sí, hablando de frutos... ¿Qué frutos ha dado Morena? ¿Qué está dando? ¿Qué está generando tanto en los militantes como en los que integran ahí? Los simpatizantes, ¿no? Todos, exacto, sí. Los que realmente crearon Morena. Los fundadores de Morena. Los fundadores de Morena que ya se están, pero desorganizando completamente. Se están separando ya del partido por todos por la mafia del poder que ya sabemos quién la maneja. Sí, Jorge Emilio. Jorge Emilio, el Niño Verde. Él es el Niño Verde. Sí, claro, pero bueno, esto ya, bueno, en mi caso ya lo veníamos viendo desde el año pasado, donde incluso uno de sus fundadores empezaban a organizar su campaña, que le llamaron la campaña del pueblo, ¿no? Sí, sí, y que iban a hacer una mega marcha. De la cual la misma se canceló por motivos de que ellos mismos expresaron que tenían temor por su integridad. Claro, digo, no estuvieron conformes porque Mara Lezama pues no los representa, al final, no los representa. Ellos, Mara Lezama nunca ha sido representante de Morena, nada más la pusieron como para abarcar la marca, porque la marca viene muy fuerte, la marca es muy fuerte. Y dicen que se colgaba mucho, pero lo que es de la imagen del presidente. Sí, de hecho hubo en la campaña pasada, en una toma, creo que tuvo ahí en un parque o algo, le pidieron ponerse una playera del Partido Verde, ¿te acuerdas? Que no quería, y al final terminó poniéndosela. Y se la puso. Claro, porque todos sabemos de dónde viene ella, ¿no? ¿Quién la bandera realmente? Claro, sí. Y en estados como ahorita, como Oaxaca, como Quintana Roo y Durango, que van a haber elecciones, ya los morenistas están cansados, ya se quieren separar. Y bueno, no es nada descabellado, muchos personajes se han salido de varios partidos, como en su momento lo hizo Carlos Joaquín, el actual gobernador que venía del PRI, no lo abanderó en el momento y se salió y se fue a otro partido. Y Maribel Villegas también, se corre el rumor de que está buscando quién la madrina y quién la padrina de otro partido. Sí, pero bueno, volvemos a lo de los políticos, ¿no? Siempre van a ver por su propio bien, ¿no? Todos jalan el agua nada más para su pocito, ¿no? Todos nada más ven el beneficio propio, no ven el beneficio del pueblo. Que al final, o sea, los escoge muy mal, y en este caso volvieron a escoger a una que no está muy bien, y mira lo que nos está pasando, ¿eh? Y eso es algo que está dando mucho de qué hablar, porque... Imagínate, si ni sus propios simpatizantes creen y confían en su partido, ¿qué se espera de que la gente, que los ciudadanos piensen quienes votaron por ellos, claro. Se piensen respecto a ellos. Sí, bueno, porque ya los simpatizantes estando dentro del partido, pues ya saben cómo se está manejando, cómo se está tejiendo las cosas, y pues ya digo, espérenme, así no va, así no era como me lo prometieron, así no es como me lo vendieron, ¿no? Y por eso está pasando lo que está pasando. Pero bueno, es muy conocido que el Partido Verde ha recalado de todos, buenos y malos de otros partidos. Y tienen ahí como que la mafia, ¿no? Ahí adentro. Sí, claro. Ahí mismo están haciendo están esclareciendo a todos lo que son sus ideales, pero mientras unos no están de acuerdo con lo que se está transformando ahorita, lo que es Morena. Sí, no están de acuerdo desde el año pasado, en las pasadas elecciones, no están de acuerdo. Y ahorita con lo que está pasando tampoco. Que volvieron a reelegir a la misma en una encuesta interna. Que quien participó en la encuesta interna, nadie supo. Pero que todos sabían que ella iba a ganar. Sí, y ahorita era una bola cantada. Y ahorita ya, después de reelegirse, de que la ciudadanía supuestamente la apoyara para que quedara otra vez como la alcaldesa de aquí de Bento Juárez, ahora quiere participar por el papel de la gubernatura. Pero bueno, la sociedad, tú y yo sabemos que la sociedad no la escogió. Pues sí, pero... La pusieron. Porque pues, es bien sabido que el Niño Verde se quiere apoderar del Estado. Sí, pero es una lástima que ahorita ya ni siquiera se pueda tener credibilidad en los partidos que en un principio nos vendieron la idea de que iban a ser honestos. Que era el cambio, ¿no? Sí, algo que iban a hacer el cambio de México. Pero no puedes hacer un cambio cuando traes gente de otros partidos que ya vienen mañados, que ya vienen con ciertas ideas viejas, arcaicas. No puedes cambiar nada, tienes que refrescarlo. Y tienes que comprobarlo, aparte lo que tú prometas lo tienes que llevar a cabo. O sea, sí, no, claro. No puedes continuar siendo lo mismo, no puedes continuar, si no te funciona, continuar con lo mismo. Por eso la ciudadanía tiene que razonar su voto. Pero bueno, esperemos que todo esto se aclare y que Más que nada que vuelvan a generar esa confianza que desde un principio nos vendieron a todos. No, la confianza, cuando la gente abre los ojos y pierdes la confianza es muy difícil recuperarla, y todos lo sabemos. Pero bueno, veremos. Tiempo al tiempo. Sí, tenemos que tener en cuenta que apenas está empezando la jornada electoral. Apenas, y está empezando bien. Sí, muy movida. Interesante, sí, muy bien. Está todo, hay mucho de qué hablar. Así sí. Es, Miguelito. Claro. Amigos de Cancún Channel, nos vemos en la próxima emisión. No se olviden seguirnos en nuestras diferentes plataformas. ¿Cuáles son, Miguel? Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Nos pueden encontrar desde Facebook, YouTube, Twitter y nuestra página web, que es contrapuntonoticias.com. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Claudia Espinosa y Miguel Luna. Hasta la próxima. Nos vemos. Sí, Claudia, como... O sea, es muy... mucho de qué hablar, ¿verdad? Sí, bastante, Miguel.